Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft 1.16 Snapshot. Sí chicos, estamos en un nuevo episodio, específicamente en el episodio número 6, donde vamos a continuar con esta serie. Y la verdad chicuelos que cada vez se pone más culero esto, y es porque siento que los episodios a fin y al cabo se van durando poco. Y me refiero a esto porque, primero que todo porque grabo en un horario de mierda, y segundo porque, a ver, me estuve pensando un poco en la serie, y esto ya lo había dicho, es que la serie tampoco es que esté yendo tan bien en el canal, o sea, no es algo que obviamente lo ve el público, o sea, comparado a esto a otro video, no suele tener el mismo apoyo, evidentemente. Y lo que me pongo a pensar es que, en este episodio, ¿qué podemos hacer? O sea, sí que me queda hacer la biblioteca, sí que me queda encantar, debería también buscar diamantes, y también debería ir al End, pero me ponen traje antes que me pasa algo malo. Y chicuelos, así que en este episodio vamos a hacer... ir al End. Vamos a ir al End, vamos en busca del End. Y una vez que llegue vamos a enlazar portales. Así que necesitaría obsidiana, que voy a llevar agua, voy a buscar lava. Y bueno, y el pico también voy a llevar, que tenía un pico de diamante si no me equivoco para usar. Bueno, quizás lo de hierro a tomar por culo. Llevo este balde, estos picos por cierto me lo crafté, sabe que fui a buscar diamante en el episodio anterior, que lo hice fuera de cámara, bueno, fuera de cámara entre comillas, porque había grabado el episodio y me arruinó todo. Bueno, y aprovecharía replantar esta wea que me molestó mucho, que no me alcance. No me alcanza todavía. Además a romper esta wea así. Y espero que me alcance. No me alcanza, ¿cierto? No me va a alcanzar, ¿cierto? A tomar por culo. O sea, vamos a esperar que... vamos a esperar que crezca y después sacamos. Lo que sí voy a sacar es la caña de azúcar. Y vamos a replantarla porque falta. Y bueno, chicos, vamos a ir entonces en busca del dragón. O sea, no vamos a ir a luchar, pero vamos a ir a marcar el portal y vamos a enlazarlo. Una vez que lo podamos enlazar, lo que voy a hacer es básicamente tenerlo ya unido, para cuando una vez que tenga los diamantes, las pociones y todo eso, vamos a ir directamente a matar al dragón. Lo que me sobraron 5, o sea, esto significa que a partir de ahora ya voy a poder empezar a hacer libros para bibliotecas. Así que lo voy a dejar guardado, vamos a dormir, que es de noche. Y lo que vamos a hacer ahora es meternos al Nether. Que por cierto, es que me estoy salteando muchas las cosas. Y es que estoy en la versión 20W09A. Esto quiere decir que en esta versión añadieron un bloque nuevo y es la obsidiana llorosa. Que es un ítem que es bastante culero, porque ese ítem es un ítem beta. O sea, es un ítem que se lo añadió y terminó quitando. Y ahora lo volvieron a añadir y el funcionamiento no se sabe. O creo que sí se sabe, pero yo no sé. El punto es que te lo intercambian los piglins, ¿ok? Te lo intercambian los piglins hasta ahora. Te dan de 1 a 5, si no me equivoco. Así que ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir un toque al End. Vamos a ver si... al Nether, al End, ya estoy flasheando. Y vamos a ver si logramos que un weón de estos nos dé... uno de estos, o sea, solo por colección, porque me sale muy curioso. Y añadir un nuevo logro que se puede tener que hacer, que es súper fácil. Y es pegarle en el centro a la wea esta que añadieron, que es una cosa de redstone que da señal. O sea, vos tirás un flechazo, un huevazo, una poción, lo que sea, en el medio. Y eso lo que hace es darte un logro que es bully shit, algo así se llamaba. Holy shit. Cuestión que después lo voy a hacer ese, porque ahora no tengo, creo que, trigo para hacer pacas de heno, así que no va. Pero es súper fácil hacer ese logro, así que ustedes saben, voy a hacer todo el logro de Minecraft y necesito ser oro. Por ende, bueno, acá tenemos un piglin, que no me vas a matar, ¿cierto? Porque, a ver, vamos a ver si me das algo. Quiero ver si me da la cosa obsidiana llorosa. A ver. No sé qué probabilidad tiene. Y también tiene una probabilidad de darte una asada de netherite. Y acá, bueno, me acaba de dar ladrillos de mierda, no quiero eso. Dame la obsidiana llorosa. Yo quiero eso. Es que quisiera saber, o sea, lo había visto en video nada más, pero yo quiero saber cómo... ¡Oh! ¡La dio! ¡Sos el puto amo, man! Este es el nuevo bloque, chicuelos. La obsidiana llorosa. Que no sé ni puta wea para qué sirve, pero bueno, a ver, dame otro. Hay otra cosa que añade esta actualización, que estos weones cuando están en el mundo real se cagan, o sea, se mueren. Pero en esta versión tiene una mínima probabilidad. No, me chupame la verga. Bueno, en esta versión hay una mínima probabilidad de que los weones estos, cuando vayan al mundo real, no les pasa absolutamente nada. O sea, que no se transformen en zombie. Que por cierto, cambiaron los zombie pigman por estos weones de ahora, pero en zombie. Y bueno, cuestión es que hay una muy mínima probabilidad de que uno de esos weones no se cague en el mundo. O sea, que pueden hacer granjas en el mundo real siempre y cuando se puedan estar acá, ¿no? Pero bueno, chicos, tenemos la obsidiana llorosa. ¿Y qué vamos a hacer con esto? No sirve para nada actualmente, chicuelos, pero me gustaría ponerla acá, ¿saben? Le voy a poner acá para que quede el portal más lindo. O sea, es una wea nada más, o sea, justo tengo 4 y bueno, vamos a ponerlo. Así que vamos a poner uno ahí, o sea, miren, está súper bonito el diseño, está súper bonito. Y si tengo entendido, se puede picar con el pico de hierro, no sé, es rarísimo, vamos a ver. Bueno, tiene una... bueno, sí se puede, se rompe más fácil, pero miren, queda súper bonito para decoración. Bueno,
En fin, chicos, para no perder más tiempo, vamos a empezar ya buscando el dragón. Marcamos con este hongo, que es para allá. Bueno, estos hongos ya pueden crecer, chicuelos, en su respectivo bloque, así que good. Vamos a ponernos esto acá. Vamos a poner a craftear, de hecho, un sombrero un sombrero de hierro para poder protegernos. Y vamos a buscar al End, ¿ok? Vamos a buscar el lugar del End. Para eso, vamos a usar este hierro, que lo tengo único. Vamos a hacer así. Yo sé que sería un mal gasto, porque básicamente todo el traje está dañado así. Pero no importa, chicos, después lo vamos a ir reparando cuando tengamos hierro. No quiero gastar al pedora. Y vamos a guardar también lo que es esta piedra, que no sé, no tengo espacio por acá. A ver, por acá. En fin, creo que es hora de ir. El agua la llevo para picar obsidiana. Jaja, saludos, no tengo obsidiana. A ver, vamos a llevar el pico de diamante, aunque no quería llevarlo, porque este pico es para hacer, para encantar más tarde. Pero bueno, chicuelos, algo que no me fijé es las coordenadas del portal. Me lo voy a fijar, ok. Me voy a fijar las coordenadas del portal para saber si cuando enlace los portales, para saber a dónde tengo que ir, ok. A ver, vamos a ver las coordenadas. Lo que faltaba, lo que mierda y faltaba. Bueno, 100 menos 30, listo. 100 menos 30, 100 menos 30, 100 menos 30. Salgan de acá, bueno. No. Pero transportate. Oh, no, esto sí que no. Va. Un momento, creo que este es el... Para, ¿me estás? Para, ¿este es el que no se... ¿destransforma? No, para. Ah, no, ahí pasó. Ahora se convirtió en... Bueno, este es el nuevo diseño, chicuelos. Bueno, está chido. Sigue siendo la misma mierda, chicuelos, solo que cambió el diseño, básicamente. En fin, sin más dilación, vamos a buscar lo que es el portal. Para eso vamos a ir a la dirección que nos apuntó. Vamos a recorrer unos 200 bloques más o menos. Y una vez que hayamos recorrido, voy a tirar la siguiente perra. Mira que te engañé, azúcar. Y yo me fui para allá a buscar una... En fin, acá teníamos. Ahí hay un mercader, que creo que yo había matado al mercader de ese. En fin, el punto es que voy a adelantar esto más probable porque es solo un recorrido. Y cuando tire perla, bueno, ojo, voy a adelantarlo, ¿ok? Así que, chicuelos, nos vemos cuando esto cargue bien. Oh boy. Algunos centímetros más tarde. Vale, llegamos a esta isla que básicamente recorrí todo derecho. Y vamos a tirar un ojo, a ver si me pase, aunque no creo. O si está acá cerca, no sé, puede ser. O tengamos que seguir recorriendo. Lo más obvio creo que sería que no esté acá cerca, que tenga que seguir recorriendo. Pero bueno, que el mapa se está generando un poco. Es por eso lag, chicos, pero no pasa nada. Vamos a venir por acá y vamos a tirar ese ojo. Y vamos a ver dónde me lleva. Espero que no sea tan lejos, weón. Y bueno, no hay problema. Si en total lo enlazamos con el portal, así que no problem, boy. Así que vamos a tirar una acá, en esta cima. Cosa de que no se me vaya el ping, ¿ok? Acá, ¿dónde me tira? ¿Te imaginas que me desvíe para otro lado? ¿Nada que ver? No te salga, no te rompa la puta que... Oh, sí. En fin, vamos a continuar por acá, chicuelos. Y adelanto. Algunos centímetros más tarde. Interesante, acabo de encontrar una aldea, chicuelos. Y acá hay paca de heno. De hecho, es una aldea bastante, considerablemente grande. Y esto es bueno. Vamos a ver si encontramos esmeralda o algo de esa wea. Y de hecho podemos sacar la biblioteca, están acá. Y saben, lo voy a hacer porque hay que aprovechar el bug, ¿no? Entonces con esto tenemos ya 12 libros. Y con 12 libros ya podemos hacer 4 bibliotecas. Y vamos a poder encantar nivel 10, ¡sí! Pero igual, tenemos que tener hasta para encantar nivel 30. Ese es el punto, no quiero encantar un nivel bajo. Pero bueno, esto me llevo... Me lo llevo, ¿saben? Me lo llave. Yo sé que es una... Voy a llevarlo ahora, justamente ahora, pero por las dudas. No voy a intentar hacer farmeos con aldeanos justamente acá, por eso voy a marcar coordenadas. 1100 menos... Uf, estoy bastante lejos, por cierto. Acá tiene... Decime que hay papas. Tiene que haber papas. Necesito papas. ¡Hay papas! ¡Hay papas! ¡Wow! Ustedes van a estar flipando, pero estas... con papas significa que no voy a sufrir más de hambre. Después les muestro el porqué. Para los que jugaron conmigo saben más o menos a qué me refiero, pero... ¡Oh! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡El bioma de corales! No, para, esto es rarísimo. ¡Miren esta generación! ¡What the fuck, man! ¡Pero qué generación más rara! El bioma de coral es súper bonito. A ver. Esto está... Vale. Momento, bro, que esto... Me quedo flipendo. ¿Saben? Me quedo puto flipendo. En fin. Esto lo voy a tener en cuenta después porque este bioma... La madre que lo parió de encontrarlo es difícil y lo logré. No sé cómo, pero este bioma... Esta semilla creo, en serio, que es una de las mejores que jugué. Porque las cosas increíbles que tiene son inigualables. O sea, ¿de qué vas? O sea, es curioso, chicos. Es muy curioso, pero... Esta semilla, en serio, que trae muchas cosas beneficiosas. Desde biomas raros, mezcla, o sea, esta cosa. Es más, cerca del lugar donde estoy, la jungla, había un plains tundra, o sea, esto de los de hielo.
y está en un bioma tropical junto a uno congelado. No sé, es rarísimo esta semilla. Pero bueno, chicos, el punto es que tenemos este bioma. Las coordenadas ya las tengo, porque básicamente son la misma que vimos recién, 1100 menos 900. Así que nada, chicos, le vamos a poner un... No, vamos a intentar tirar un ojo. No, eso está acá abajo, ¿no sabes? No, tengo que decir... No te rompa. Eso, sos el puto amo. Pero vení acá. Ahí está. Ahora vamos a poner el barquete y nos vamos al ojete. ¡Oh, sí! Bueno, me puto bugué. Ahora sí, vamos. Algunos centímetros más tarde. Vale. Barco. Barco. Está generando el mapa, por eso está así de culeado, ¿eh? Pero bueno, acá hay un barco, chicuelos, y está también generado rarísimamente. O sea, yo imagino que el weón que nadó hasta acá tuvo tanta mala suerte para que el barco quede como quedó. O sea, mira. Por cierto, la entrada está súper épica. Es para hacer una casa, literal. Pero, qué culero. Está bastante culero, la verdad. A ver qué hay. Bueno, me lo pongo, weón. ¡Wow! Eso está bueno. Las botas sí que están buenas. Y hay papas. Llegó una suspicious. Así que vamos a llevar esta suspicious piece. Y vamos a venir. ¡Oh! ¡Qué paja! Bueno, ahí entra entrada. Bueno, ya podemos romper esto. El punto es que puede haber algo chido. Ahora está el mapa culero, pero puede haber libros. Y... A ver, ¿se lo puede abrir de ahí? Oh, se puede. Tiene que poder. Abrite. Oh, pero si sos, weón, no voy a tener que romper otro tronco. Se podía abrir, pero no quiero perder tiempo. Así que vamos a ver. ¿Qué tenés? Un mapa, porque eso te cargas tanto, hijo de tu chingada madre. ¡Abrite! Bueno, hay un papel en que se lo encuentra para él. Y tenemos el típico mapa que vamos a ver si estamos cerca. Vale, creo que sí. En fin, no quiero buscarlo, me da mucha paja. Lo que sí quiero buscar es la Elend. Así que vamos en busca de Elend. Vamos a venir por acá. El barco lo rompió, ¿qué? No tengo, vamos. Vamos a poner esto acá y no vemos. Por eso voy a ver si por lo menos estoy cerca del mapa este. Bueno, a ver. Es que no creo que esté cerca ni mucho menos. Sí, estoy dentro de todo cerca. Debería ir para allá, para la izquierda, pero... ¡Da paja! Bueno, esta caña de azúcar podría romperla, pero ¡no! ¡Da paja! Vamos a seguir con el recorrido, chicuelos. ¡Y adelanto! Una hora después. Vale, entramos en un bioma... ¡No! ¡Ostra madre! Vale, no pasa nada, me explotó un clipa, pero no pasa nada. Vamos a tirar una perla acá que está bastante planito en el agua y vamos a ver si estamos cerca o si estamos lejos. ¡Oh! ¡Volvió! No seas mon, vale, cerro para acá. ¡Vamos! Mirá, ¿viste lo que acabo de hacer, Enderman? Tiré un ojo frente a tuyo, pedazo de pelotudo. ¡Ay, no se enojó! ¡Oh! ¡Se enojó, weón! Lo ofendí. ¡Más lo ofendí! ¿Qué pedo? Se ve que tienen inteligencia artificial, weón. No mames. A ver, ahora entiendo por qué Mojang es una de las mejores empresas de videojuegos. A ver, no paraba yo, verga, vení, verga. Voy a matar al Enderman, si por lo menos me da ojo. O sea, perla. Pero se ofendió, weón, no se ofendió, no seas mamón. No sabe que se iba a ofender así. Calmate, fue una broma, liste, verga. Me dio perla. No, mira, oh, man, esta semilla es rarísima. Amo tu inocencia. Ay, pará. Cálmese, señora. A ver, no, ahí está, muy bien. Vamos a venir para atrás, que el lugar está por acá. Sí, chicos, esto me está dejando loquísimo, ¿qué eres que le diga? Estoy teniendo un ojete, pero bien grande. En fin, vamos a venir por acá y tiramos una. Oh, está lleno de chardo, no. Mucho más tarde. En fin, creo que este es el lugar indicado para tirarla, ¿no? No entiendo. Sigue siendo para allá entonces. Man, es rarísimo esto. O sea que... Cuando tiré el ojo que lo tiré por ahí, si no me equivoco. Estaba súper cerca. Voy a probar tirarlo en ese... Flonfi. A ver. No. Vale, acá abajo entonces. ¡Y no se rompe! ¡Pero qué pija! En fin, vamos a hacerlo de Team Marine, de Doping, wey, Cucar, Mata, la Títera, acá, ya fue. En las coordenadas estas, acá. Espero que sea acá. Si llego a caer en la lava es culpa de la anécdota y el anhelo. Si no, si sobrevivo, soy el puto amo, ¿ok? Vamos a seguir picando. Vamos a ver si es acá o no es acá. Yo sé que es tonto que no haya tirado un ojo, pero no quería malgastarlo, porque solamente se ve debajo de las rocas y valió verga el ojo. Y es por eso que voy a picar acá abajo. Uy. Estoy escuchando una mina, que espero no caer una rabina o esas minas. Yo sé que picar abajo es muy culero, de hecho, voy a hacer lo siguiente. Voy a picar así, porque en la que me caiga en una rabina o en un hueco que haya creeper y cosas raras, vale, no quiero eso, ¿ok? Quiero evitar todo tipo de problemas. Y acá está, llegué, chicuelos, Stronghold. ¡Vamos! ¡Ojo espía! Bien, llegamos al Stronghold, chicuelos. Oh, no, ahí hay un creeper. Vamos a ver, vamos a investigar parte por parte. De hecho, este lugar que me iba a indicar. Y vamos a ver, acá tiene que haber un cofre, ¿no? No está en la sala del cofre. Wow, qué rarísimo esto. Se ve como que un albañil dijo, esta parte no, vamos a taparla. Acá está cerrado, ¿no?
Odio los lugares estos que se generan. Mayor que me di cuenta, soy tan tonto que puedo venir a sacar la biblioteca que trae el lugar este. Ay, es que me olvidé. Oh, ya llegué. Vale, espero que tenga mucho ojo, ¿no? Espero que tenga mucho ojo. Bueno, quiero matar a los Sirefish y voy a romper el spawn. Yo sé que es el único spawn que hay en el juego, pero va a ser lo más indicado. Así que vamos a romperlo. Perdón. ¡Oh! Mancha, puedo abrirlo. De hecho, lo voy a abrir. Claro que sí. Si me voy a meter por tonto, es que soy tonto. De hecho, me alcanza justo. Man, este Minecraft está hecho. Bueno, justo me sobra una, pero este Minecraft está hecho para mí. Oh. Ay, no, soy un payaso, bueno. Ahora sí me alcanza justo. A ver, uno, dos, tres, y con mucho cuidado. Uno, dos, y poder del dragón y te meto mi cojón. Vamos a invocar a este mojón. Chicuelos, abrimos el portal. Vamos a marcar coordenadas. Voy a poner así 2023. Uf, me fui bastante lejos, qué paja. En fin, no importa, voy con la obsidiana. Voy a volver. De hecho, acá ya tenemos para... Ah, mira. ¡Oh! Pero esto está todo facilita 3. Porque acá pongo así y ya tengo obsidiana. ¿Se dan cuenta? Así. Ahora hago esto acá. Y con esto ya tengo obsidiana, chicos. Puedo sacar las 10 obsidianas que necesito. Una hora después. Vale, graba. ¡Sí! ¡Encontré el grabo! ¿Para qué tiro? Las bedroom no la tiro. Tiro la semilla esta. Podría tirar la tierra primero. Verga, a ver. Quiero la grava, pero quiero la puta grava. Quiero la grava. O ya la agarré. Man, quiero la grava, estos grava. Quiero la grava. Dame la grava. La grava. Eso, con esto ya. Ah, me había dado el pedernal. Vamos a enlazar el portal. Y espero que no sea peligroso donde salga. Que no salga en un Crimson Forest. Porque me va a salir un Hoggling y me va a romper el upite. Ah, en fin, con esto ya podríamos enlazar, chicos. Lo que de hecho. Espero que se enlace, ¿ok? Go. Tengo mucho miedo de morir porque en la que muero... Aparte para los 26 niveles. Vale, vale, ¿dónde es esto? Wow, ya tenemos este bloque que me gustaría tenerlo. Estamos algo lejos, pero no tan lejos. A ver, allá voy resta. Uy, acá hay lava que está cayendo, cuidado. Cuidado con esa lava. Creo que estoy cerca de un Soul Sal Valley porque estoy escuchando varios gastos. El punto es que... Vale. Uy, no, no. Ay, decime que traje las botas de oro. Ay, no, no, no. Esto es malísimo. Esto es malísimo. Esto me va a requerir matarlo, toma por culo. Cállate. Vaya verga, man. Esto es peligroso, mira dónde estoy. Que no vea ninguna con ballesta, por favor. A ver, tranquilo, Gus, tranquilo. Tenemos que subir primero que todo. Acá yo sé que estos son grifeos y siempre voy a tener que repetir cuando sea necesario. Pero que esto es peligroso, weón. A ver, Gus, vamos a venir por acá. Bien, tenemos el portal entonces ahí. Vamos a marcarlo haciendo un pilar. Y con este pilar vamos a ver dónde tenemos que ir. Bien, allá tenemos un Warped Forest y se ve bastante considerablemente grande, ¿ok? A ver. Me pongo esto. Esto... Vale, para acá resto. Acá debería ser menos 80. Y... Para allá debería ir. Entonces, vamos a venir primero por acá, así que de paso encuentro un lugar viable. Y después lo doblamos. De hecho, este lugar creo yo que lo pasé antes. Creo, o sea, creo, muy creo. Pero bueno, hostias, cuidado, Giz, que este Nether es una poronga de generación. Pero bueno, mucho cuidado con los pozos que hay acá, ¿ok? 2 horas después. Ahí está, encontré el portal. Mira, era menos 30. Yo, oh, ¿por qué? No, flasheé mucho las coordenadas, chicos. Flasheé muchísimo. Vale, llegué. Llegué. Después de tanto tiempo, me imagino que habré cortado porque pff, que la pasé mucho tiempo ahí. Llegué. Qué lindo queda, en serio. Queda muy lindo con la obsidiana llorosa. Vale. Entonces, chicuelos. Lo que tenemos que hacer para el siguiente episodio es... Ir nuevamente a por el portal. Pero en este caso voy a buscar bibliotecas. Vamos a investigar bien eso. Segundo, vamos a encantar por primera vez a nivel 30. Tercero, vamos a encantar algo chido. Y cuarto... Probablemente me vaya a enfrentar al dragón. Probablemente, en lo que esté encantado, puede ser. Así que chicuelos, voy a despedir el episodio por acá. Y espero que les haya gustado muchísimo. Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Pueden dejar un like, pueden comentar, pueden compartir con más personas para que conozcan Minecraft 1.16 Snapshot. Y nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo. Comenten, dejen like y nos vemos en otra. Adiós.